¿Qué consejo darías al gremio Perdón. inmobiliario y a los desarrolladores que te ven también? Porque ya Bueno, vi mire, varios conectados. yo soy duro con los gestores de ventas. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, ellos tienen que tener la mayor actitud para poder generar sus ingresos. Ahora emigramos a veces a tener departamentos propios porque no vemos la garra a veces en los asesores inmobiliarios que prestan sus servicios. Consejos, tecnifíquense. Enfóquense, si van a manejar rentas, manejen rentas, si van a manejar ventas de todo tipo de inmuebles, es enfóquense, ¿verdad? No se pierdan en todo, es aprovechen la información que les da el cliente, ¿verdad? Aprendan a tomar decisiones, no dejen ahí que es que este cliente lo voy a dejar ahí para ver si algún día se aparece, es tomen decisiones, especialícense, ¿verdad? Definan un producto que sea el que más les guste, el que más les apasione y sobre esa línea trabajen. Tengan argumentos válidos. El cliente hoy espera argumentos válidos, ¿verdad? Okay. Es la forma en que van a poder pasar a ser un vendedor 3.0. Evalúen constantemente sus resultados, evalúen constantemente sus llamadas. Gracias, Carlos. Muy Si amable. usted es, sálgase de se siente miedoso, salgas. Si usted Lo se suyo. levantó y no hizo nada, sálgase. Si usted está a sudar la camisola, bienvenido. Si usted solamente se levantó hoy creyendo que va a ser un corredor inmobiliario porque alguien le prestó un inmueble, no se meta, se va a dar de cara. Busque algo que la apasione. Esto no es para pasar el agua, esto es una pasión que suma a cada uno de ustedes el venir y brindar una solución a una persona, ¿verdad? Ustedes están dando el mejor activo en el que se puede resguardar hoy cualquier dinero, ¿verdad? Son los bienes inmuebles por siglos, ¿verdad? El mejor resguardo para las crisis, ¿verdad? Thank you.